Oreka zailak mantendu behar dira inbat bizitzan. Eta Gasteizen ere hori oso ondo dakigu. Bizikidetza ala gatazka. Batasuna ala zatiketa. Adiskidetasuna edo gorroto. Orain dela bi urte, garai horretan alkatea zen Maroto hori zaiatu zen egiten Gasteizen. Poska sistrein batzuengatik berdin zitzaion desoreka, berdin zitzaion batzuk atzean usterena. Y si Maroto intentó ese desequilibrio también en una ciudad, partir en dos una ciudad, lo hizo porque pensaba que podía. Porque los marotos, durante muchas décadas y muchos siglos, han podido hacerlo. Porque lo que nos hacen es decirnos que nunca vamos a poder cambiar las cosas, que somos unos perdedores, que esto no se puede cambiar. ¿Y sabéis por qué lo hacen? Porque se dedican a hacernos eso. ¿Habéis pensado alguna vez por qué los elefantes en los circos, esos enormes elefantes, no se escapan, les atan a una pequeña estaca y no se mueven? La razón es que cuando el elefante es muy pequeño, le atan una estaca muy grande, con una cadena muy pesada. Y el elefante entonces sí intenta, se mueve, intenta ser libre, pero no puede con esa cadena, no puede con esa estaca. Lo que pasa es que sigue luchando hasta que un día deja de luchar. Aprende que cuando le ponen una cadena a una estaca, no se puede mover. Por eso, cuando es un elefante también grande, no se escapa del circo. Euskeraz ere. Euskeraz ere, elefantearena kontatu zigun bere garaian, hartzeren hitzak eta gogoratzen baduzue, Benitoren musikarekin. Nik bakarrik kontatuko dut. Txori, txikia, nintzelarik, esan zidaten. Kaiolan, bizitzeko, sortua nintzela. Gero, arrano, bihurtu nintzenean. Eta badakizue, nola jarraitzen duen. Eta Marotok, eta bera bezalakoak, egiten dutena da desorikara eraman. Eta saiatzen dira, baina ez dira konturatzen gutako batzuk, konturatuka garela, aspaldi, kate motz eta luze jarri zigutela hankan, baina apurtu egin dugula kate hori. Eta Gasteizen ere. Gasteizen ere, Marotoren aurrean, txori txiki asko bildu ziren, eta bidean, arrano bihurtu, eta hegan egin genuen. Eta herri oso bat, herri duina, martxan jarri zen. Eta Jasonek esan du, Galeanok esan zuen bezala. Jende txiki askok, leku txiki askotan, gauza txikia egiten, mundua alda dezake. Eta guk, mundua aldatuko dugu. Orekak eta desorekak, herria ala alderdia, interes orokorra edo interes partikularra, herri interesa edo alderdiaren interesa. Batzuentzat oso aukera latza da, ez guretzat, EH Bildu osatzen dugun emakume eta gizon guztiok oso argi dugu. Guretzat herria, EH Bildu herria delako. Eta gogoratu nahi dut, irailaren 11 guztietan gogoratzen dugun bezala, Salvador Allende. Eta berak zer esaten zigun, eta esan zigun, historia gurea da, eta herriek egiten dute, eta gure herriak egingo du. Eta hoiek besterik ez dira gure iparrorratzak, herriari beti begira. Y sé que la brújula mira al norte, pero yo os voy a pedir un momento que miréis al sur. Porque no sé si os habéis dado cuenta, pero Euskal Herria ha empezado su reconquista. Si empezáis a mirar el mapa de Euskal Herria, veréis que donde antes tenían ciudades los marotos y las barcinas y el PP, les estamos echando hacia el sur y los estamos llevando a la muga. ¿Y sabéis cómo lo hemos conseguido? Porque EH Bildu ha estado fuerte en esos puntos. Cuando EH Bildu está fuerte, eso es lo que conseguimos.
Y os quiero recordar unas palabras de Gabriel Rufián. Y voy a decir además que son suyas, porque para que no le pase como a Arnaldo, que tiene frases y se las roban y además no le recuerdan, ¿verdad? Sonreíd que vamos a ganar. No nacimos para resistir. Bueno, pues yo voy a reconocer porque es suya, que es de Gabriel Rufián, y además porque se la estoy robando, pero siempre citándole, también lo tuvieron que volver a oír en Radio Televisión Española en los desayunos. Y él decía, ¿os imagináis un país con un PP residual? ¿Con las mayorías suficientes para culminar un proceso constituyente? Ese país existe, pero también se llama Euskal Herria. Y además, os quiero recordar que cuando les hemos ido expulsando también y arrinconándole al sur, y lo decíamos, muchos no se lo creían, se reían de nosotros, además, ¿y qué nos decían? Que somos utópicos. A mí me hace mucha gracia, porque nos han dicho tantas veces todo lo que no podíamos conseguir, como al elefante, nos han dicho tantas veces que somos utópicos, pero ¿qué pasa? ¿Que no se enteran de nada? Contaba magistralmente también Eduardo Galeano qué es la utopía. Camino 2 pasos y ya se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Y en eso estamos. Estamos caminando. Porque por una utopía luchaba Gasteiz el 3 de marzo del 76. Por una utopía luchan cada una de las personas que salen a la calle a hacer frente a un desahucio. Por una utopía luchamos todas y cada una de las mujeres que queremos acabar con el patriarcado. Y eso no lo entendieron Maroto y Barcina. Y eso no lo entienden hoy en día tampoco tantos otros, porque solo buscan su beneficio propio. Tanto hago, tanto gano. Por eso ellos, los realistas grises, no saben lo que viene. Y hablando de grises, de personas grises, hay un mensaje para el PNV también. Porque le oigo decir, o por lo menos para los dirigentes del PNV, porque le oigo mucho decir a Urkullu y a todos ellos que este país lo han hecho ellos. Si algo ha salido bien, lo ha hecho el PNV. Pues yo le voy a decir que no. Que si hoy en día hay algo positivo, lo hemos hecho entre todos y todas. Que si vamos a Osakidetza y tenemos un trato justo, es porque los miles y miles de trabajadores y trabajadoras de Osakidetza nos dan un trato humano a pesar de los recortes. Que la educación está en deuda con los irakasles y begirales que se toman un interés personal en cada uno de los chavales que tienen y van a enseñarles a pesar de la LOMCE y de Siberri. Que si el euskera está en las aulas es por tanto padre y madre rebelde que tomó la decisión de montar una ikastola por encima de las amenazas. Y el euskera también está aquí, por tanto, irakasle de Euskaltegi y por tanto alumno que tanta tabarra les hemos dado. Que la dignidad de los trabajadores ante cada amenaza de cierre o despido que sufren es nuestra dignidad. No sigáis aplaudiendo, que me queda una lista. También cada baserritarra que en lugar de decidir tener una casa en el monte se levanta cada día y gracias a eso tenemos alimentos en las mesas. Por cada persona que ha tenido una idea y sigue levantando cada día la persiana a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, porque eso también hace país. A todas las cooperativas y a todo movimiento de las cooperativistas, eso demuestra una forma de ser de un pueblo. Y puedo seguir con los gasteches, con los que creen la importancia de la cultura, cantan, escriben, crean cada día, con los activistas del movimiento LGTB,
con toda la gente que me voy a dejar y lo siento. Pero desde luego, por cada uno de vosotras y vosotras que participasteis en un Herri Harresia, demostrando qué es de verdad la solidaridad. Por todos los amigos, familia, que todos los fines de semana hacen que los que tenemos a tantos kilómetros tengan una visita. ¿Y qué decir de los que están esperando esas visitas? Maite zaituztegu eta nahi zaituztegu hemen. Porque un país se hace entre todos y todas. No lo hace un partido, ni un gobierno, ni una institución, que también, por eso las queremos. Pero se hace entre todos y todas, y sobre todo en los que creen en utopías. Eta ni gauza bat esan nahi dizuet, benetan, arro egon zaitezkete. Hemen bildu zareten guztiak, bildu garen guztiok, horretan sinesten dugu. Herria egin behar dugula eta herriaren alde lan egiteko prez gaudela, dana ematen eta ezer ez eskatzen. Eta hori horrekin lortuko dugu. Aupa zuek! Y al resto decirles que no está el país para pensar en claves partidistas, para calcular cuántos me van a tocar, qué dinero voy a ingresar por ello. Eso no es la democracia real, eso no es una democracia que pone a las personas de verdad en el centro, que hace real y efectivo sus derechos colectivos e individuales, porque, como decía Yasoné, lo personal es político. Por eso, a todos ellos y a ellas, con todos ellos y ellas, vamos a decirles también, como le dijimos hace más de un año a Maroto, que este país se va a poner en marcha, que no va a esperar a que un día Madrid le levante las barreras que impiden avanzar, porque ni barreras, ni estacas, ni cadenas, no nacimos para ser sumisas. Ni como mujeres, ni como ciudadanas, ni como pueblo. Y puede que todavía alguno de vosotros, espero que no, pensará, ¿seguro? ¿Lo vamos a conseguir? ¿No estarán otra vez con sus utopías? Pues mira por dónde. Yo creo que ha llegado nuestro momento. Mira tú por dónde, que aquí y ahora, a esta pequeña utopía que nos ha traído aquí a cada uno, es el momento de que se haga realidad. Y creo con sinceridad que hay condiciones objetivas para decir que es nuestro momento, que es el momento de los hijos y de las hijas de los obreros que no pudieron matar. Gurea, errebeldia da, herribeldia. Gurea, benetako demokrazia da, denonkrazia. Eta eskaera bat, zuetako guztioi, utopiko guztioi, hartu gaurko energia, gaurko ilusioa, biderkatzaileak izan behar zarete, bueltatu zuen auzoetara, zuen herrietara, kutsatu hau da gure unea, orain, eta hemen, bai, denon herria eraikitzera goaz, gora gutarrak!